hace en un tamal de hoja de maíz que se remoja y se manipula y se forma una especie como si fuera una hormita, una cazuelita. Ahí adentro se pone la verdura, luego el pescado, luego más verdura, se amarra con las mismas hojitas del maíz que se corta, se amarra y se cocina en el día. Ahí se hacen comidones, lo mínimo son 2.000 personas. Y todo el que llega es bien recibido, es aceptado y se participa de la comida. Dicen los mayordomos, cuando van a servir la comida, le ponen así, a la imagen un platito de lo que se va a dar. La delegación Xochimilco y Canirac, presentes en el 5º Congreso Nacional del Patrimonio Mundial, de la Chinampa a San Miguel de Allende. Gracias.